Hi guys, good night, Oscarito, Iris, José, Carlitos, Beatriz, Ada, Henry. All right, Moy, how are you? Reinita, hi, did you miss me? Adam? Did you miss me? Más les vale que sí. Yes. Ah, pues más les vale. Y no, ya no los quiero. I'm just kidding. ¿Cómo están? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Was it good? ¿Estuvo bueno? Very good. Very good. Está haciendo frío, teacher. Oh, no, come on. Are you sure? Are you serious? Is it cold where you are? ¿Está haciendo frío? Is it cold? Sí, está lloviendo fuerte aquí en mi casa. Like cats and dogs. Sí, yes. Okay. Reinita se me hace conocida. No sé de dónde, a dónde la he visto. ¿Who, me? No, Reinita. Reinita. Yo también, fíjese, pero como no me gusta. En algún lugar de La Mancha. That might be. Yo también se me hace, pero bueno, dicen que en el mundo siempre hay ciertas caras iguales. Usted es Soya, Pango. Sí. Ah, pues de por aquí soy también, ah, pues por eso. Por eso, man. Bueno, ¿dónde estuvo estudiando? Hola. Interesting. ¿A dónde has estudiado, Leo? Pues estudié bachillerato, salí del Instituto San Luis. No, no. Pero en algún lugar no hemos visto. En algún lugar de La Mancha. Besides inglés corporativo, that's for sure. That's for sure, es por seguro, ¿verdad? Ya se van a poner a actualizar y chambear, no se preocupen. Tenemos a mundo, ¿se han visto? Exact mundo, exactly, Eduardo. We have a José Jiménez here. Very good. Muy bien, chicos. Y María Guadalupe también está aquí. Esmeralda. Ah, Beatriz está allá. Herson, my man Herson is here. Muy bien, perfecto. All righty, we have a Jonathan. Hi, Jonathan. Welcome to the jungle. Bienvenido a la jungla. All righty. Okay. Did you do something special on the weekend? ¿Hicieron algo especial el fin de semana? Yes, I am visit the park. You visited the park? Yes, se llama Balboa. You visit Balboa Park. I oh, that's good. With your family, con tu familia? Yes. Very good. Miren, a Oscarito le estamos viendo ahí los pantalones en la parte de arriba de la camisa, de la cabeza, right? Todas las bermudas. Like, shame on me. No, mentira. I'm just teasing you, Oscarito. Qué bueno, Steffi. What about María Elena? Did you do something special last week? ¿Hiciste algo especial on weekend? ¿El día de semana o fin de semana? No? I'm working. Work. Solo work. Only work. Bored. Full work. Full work. Okay. Do you have any day off? ¿Tienes algún día libre? Do you have any day off? No. No, no tienes digamos. No. Uf, con razón, it's really hard, right? Uf. No tiene ni un día libre, goodness, qué barbaridad. Sí, ya te entiendo, con razón, it's really hard. Uf, pero mira, gracias por estar aquí, porque haces un esfuerzo, right? For being here, I'm so happy. Ha de estar cansada, maybe you feel tired, cansada, but you're here, y eso es muy bueno. Felicito. Thank you so much. Y gracias, de verdad. José Eduardo, what about you? What do you do on weekend? Visit Saturday Balboa Park. Also, did you go with Stephanie? Yes. Ah, con Stephanie te fuiste. No, sí, no la vi. You didn't see her. Okay. No, just asking, man. You too. Okay. That was on Saturday. What about Sunday? On Sunday. Sleeping. You stay home. Staying home, sí. Leí, You read. Hice adelanté algunos trabajos para hoy lunes. Oh, that's good. All right, so... basically on Sunday was a relaxed day for you. Un día relajado para ti. Good. Yes. Excellent. Good job. Irmita and Claudia is joining right now. Okay, Adita, what about you? Did you do something special on Saturday or on Sunday? ¿Hiciste algo especial, Adita? I work. You work? También also? On Saturday, Saturday night. And and Sunday, I go with my daughter. Hey, where? Donde? Where? A mall. To a mall. Oh, that's good. Eat pizza with my daughter. You ate pizza with your daughter. Oh, yummy. Ay, qué rico. Yummy, delicious. Yummy es otra manera de decir delicious. En serio. What's your daughter's favorite flavor? ¿Cuál es el sabor favorito de tu hija? Pizza's favorite flavor. Pepperoni. Pepperoni. And yours? ¿Y el tuyo? Mushroom. Mushrooms. Mmm. Me encanta. Estamos de acuerdo en eso, Adita. Muy bien. Very good. Ay, lucky you, suertuda. Porque yo no puedo comer pizza ahorita. Ah, and I love pizza. Pero ni modo. No te rías, Reinita. Es la verdad. Adita bien chévere se fue a comer pizza, pero yo no puedo. All right. Y hace daño. Ahorita sí tengo una dieta estricta, ahorita. Pero en 15 días creo que voy a poder comer algo. Así que vamos a rebajar un par de kilitos, ¿eh? Pero ni un pedacito. Ni un pedacito. Y como yo soy bien, ¿cómo le puedo decir? How you say that in Spanish? Obediente. Se podría decir, obediente con lo que me dice mi doctor. Así que yo, I follow the rules strictly. Mira, yo sí soy buen paciente, mira. Eso sí, porque me gusta sentirme bien. Claro. Y tiene que ver algo con mi pancita, entonces, if they say no, it's no. Ni modo. Va a salir caro, pero ni modo. La verdad, ni pupusas, porque no tengo que comer nada de lácteos. I don't have to eat no milk things, nothing. Así que ni modo. Hay que ser obediente. Yes. Yes, Jonathan. Ni aunque le inviten a pupusas, se las comería. No. No se las daría a mi esposo o a mis cachorros, porque a ellos les gustan las pupusas. Si me invitan a pupusas, sería solo de vegetables, como de ayote, papelito, cochinito. Qué bien rica. Son deliciosísimas. De pollo, puedo comer de pollo. Yo antes decía cuando decían papelillo, yo decía, santo padre. What's that? De repente, no, es un monte. Yeah. You know what? This last week. Son ricas. Son ricas. This last week, my husband, my puppies, and I, we went to Ataco. Ataco, Ruta de las Flores, Raw Flowers. Sí, sí. Exactly. You're right about that. Yeah. And we tried. Yo nunca había comido unas pupusas más caras, $2.50. Sí, después, es que fíjate que my mistake was that I didn't ask, no pregunté before getting inside the pupusería, right? Entonces yo pedí, ¿verdad? Y yo, si se me salió un ojo en la cara, imagínate, casi $5 en 2 pupusas, ¿verdad? But now I know. Sí, yo nunca había comido unas pupusas más caras de mi vida. At least not here. En Costa Rica eso valen, pero aquí no. Entonces, sí. Y yo dije, ¿qué? Porque me sonó algo famoso del tenquique. What is a tenquique, right? Y es una especie de mushroom, de hongos, como la que le gusta a Dadita, pero es un mushroom muy especial, porque es un mushroom así larguito, que tiene un sabor como entre ajito con queso. It's really nice, pero como es difícil de conseguir, porque hasta hacen carne con tenquique, pollo con tenquique, y las pupusas con tenquique, que me costaron $2.50 y me dolió. Esos $2.50 me dolió, porque en 2 pupas me dieron $5, right? Pero al fin las probé, y estaban bien buenas. A mí me encantan las pupusas de camarón. Oh, y también de pescado. Really good. Esas no las he probado. You should try it on. Y si vas a Ataco a otro lugar y te dicen tequique, primero, first ask the price. Primero pregunta el precio y después dices sí o no. Porque esas son carísimas. Por lo menos ya las probé y estaban buenísimas. Pero esos 2.50 me dolieron, ¿eh? Ok, Mary, imagínate, casi como en 6 pupusas con bebida y todo, me salieron 13 pesos, like, what? Después me dolió, pero bueno, ni modo, yo estuvo. Y tenía hambre, ¿qué iba a hacer? Ni modo. Pero hoy ya sé que next time, por lo menos ahí, no pido, y si pido de tenquique, pregunto el precio primero. Ok, anyway, but at least we tried. Ok, guys, what day is today? Thank you so much for participating, Jose Daniel. You are the best. Go ahead. What is it? What day is today, Jose Daniel? ¿Qué día es hoy? What day is today? It's Monday. Monday what? Monday qué? Monday what? 11. 11 what? 11 de qué? Por poquito le tengo que escuchar, le tengo que sacar a este chamaco. Ajá. July. Ajá, 11 July o July 11? July 11. Ajá, ¿y el año? Sería 2022. Ah, puede ser 2022 o... Solo de esa forma me lo sé. Ay, ¿cómo que esa forma me lo sé? Espérate. A ver, ayúdenle. 2022 o... ¿Otra manera de decirlo? Ajá. Otra manera de decir. Ayúdenme a Daniel, por favor. Podría ser 2022. 2022. Muy bien, hoy sí. Entonces, ¿cuál es la otra manera, Dani? 2022. Fantastic, very good job. Hacerme un favor, quiero ver dónde está este chamaco cuando yo más lo necesito. ¿Se fue o no se fue? Este chamaco. Herson, can you please write it down today's date, please? Ok, ahorita. No te vayas a tomar todo el clase, ¿oíste? Solo media. No, solo media no. Just 5 minutes is enough. 5 minutos es suficiente. Y después vamos a ver si Gerson la hace bien, perfecto. Si no, le podemos ayudar aquí entre todos, ¿verdad? Nos echamos la mano. All right, very good. Gracias, Dani. Thank you so much, Dani. Te agarré en curva, ¿verdad? But it was good, we're good. Solo que a cucharada le tengo que sacar a este muchacho las cosas. Qué barbaridad. Monday, almost perfect, Gerson. Casi perfecto. What you're missing? Casi, no puede ser. ¿Verdad? Dale otra vez, you can do it. Te voy a dar chance. ¿Ya identificaron cuál fue el mistake de Herson? Yes. Vaya, no le digan, pues, no le digan, no le soplen. Depende si lo haces bien o no. You broke my heart o no. Vamos a ver. No, ni idea. Como que no. Identifica tu error. Vos podés. You can do it. Identify your mistake. ¿Un punto? Ajá, so. Dele otra vez. You can do it. ¿Ya vio? Exacto, eso es. ¿Cómo se dice punto en inglés en la final de la oración? Point. And space. Period. Ah, sí. Period. No, el space está bien. Bueno, el space entre el 11 y el 2022, sí. Un poquito más despacio. Muy bien. Entre July y 11. Ah, también, sí. Muy bien. Sí, María Elena, point es con números. Por ejemplo, si tú dices con decimales, 24.5, 24.5. Pero si dices al final de la oración, es period. ¿Y se acuerdan cómo les dije cuando era un email address? The not. Dot. Very good. Muy bien. You broke my heart, Herson. Very good job, sir. Amazing. Y lo bueno es que identificó su error. Give me your phone. Very good. Pero lo quiero ver a usted, yo no lo veo, entonces estoy pensando que estoy viendo ahí el... A la imagen. Ay, ¿qué tiene? No importa. Un ratito, vaya. Vaya, a las 9 de la noche, o sea, that's good, I know. No va a estar Catrín, ¿verdad? Despeinado. ¿Cuál despeinado? Bueno, sí, pero ponete una gorra. You can use a cap. Vaya, sí. Ok. Vaya, estamos decentes. That's good, no te preocupes. Es que yo necesito ver sus face. ¿Saben por qué es importante para mí ver las face? Porque yo quiero saber, ustedes me transmiten, when I'm trying to explain something to you, cuando estoy tratando de explicarle a ustedes, yo necesito ver su cara, porque su cara me dice, I understand, I'm not understanding, no entiendo ni jota, have a big question mark here, un gran signo de interrogación, pero y entonces yo cómo voy a adivinar, I'm going to use my imagination, no puedo. No tengo la espalda del augurio que tengo más allá del evidente. No soy Leono y los Thundercats. Entonces, bueno, soy Shitar en este caso, pero no puedo, así que that's why I need to see your face. Very good. Hey, give me 25. Excellent job, my man. Excellent job. Good job. Muy bien. Estaba yo viendo ahí en el WhatsApp que le estaban dando un dolor de cabeza. You have a headache, right? With there is, there isn't, there is no, there are, and there aren't. ¿Verdad que sí? Ustedes dicen no. Y Reinita sí, no, ya no. Pero no siento que colapso. No te preocupes. Es understandable, es entendible, pero no te preocupes. Lo vamos a ver para que ustedes les quede más clarito, ¿sí? Más clarito que el agua cristal, no que el agua de la selguate. Okay. Carlitos Valdés, hey, qué bueno verte. Y María Guadalupe, very good. Solo me falta ver a Moy, a Carlito Enrique, a Henry, porque yo sé que ahorita está colapsado su internet, no le funciona la webcam, eso está bien. Jansi, Andreita, Irmita y Claudia. Vaya, ya ves, te peinaste bien cabal, ¿viste? Hubieras hecho así, mira. And that's it. Y funciona, it works. Very good. Good night, Jansi. Good evening. Vaya, ahorita vamos a ver. I'm driving. You're driving. Ok, entonces ya entendí, no hay problema. Good evening, teacher. Good evening, Carlitos. I'm driving. You driving too? Ok, está bien, no hay problema. Cuando lleguen al home, me avisan. Chivo. Va pues. All right, very good. Entonces ahorita voy a compartir mi pantalla. So please focus on that. Ok, very good. Este era el relajo, ¿verdad? El dolor de cabeza, right? Ok. Vaya, fíjense una cosa que es bien, bien importante. Vaya, aquí. Vamos a primero ver el there is y después me voy a trasladar al aren't, ¿sí? Al aren't or no or aren't any. ¿Les parece? Vaya, ahorita me voy a trasladar. Vaya, solamente para just refresh, para refrescar un poco, acuérdense que cuando ven there's, es como que dijeran there is, ¿verdad? Eso sí ya lo sabemos. Eso sí. Sí, cuando ven el there's, ¿lo ven aquí? Cuando ven esto, ¿sí? Yes. Lo ven ahorita, es como que dijeran there is. Ahora bien, si usted ve una contracción así, aunque usted sabe que significa there is, pero no me lo voy a decir there is, usted me va a decir there's. Tiene que pronunciarme la contraction. Entonces es muy importante. There's. ¿Sí? First. Yeah. Very good. Vaya, chivísimo. Vaya, primero vamos a empezar con esta primerita. Vamos a quitar esto de aquí. Vaya, ahorita voy con este primero. Este. ¡Tarán! There's a bed in the room. In the bedroom. Vaya, miren. Quiero decir, el there is y el there are ambos significan hay. Eso sabemos que es, ¿verdad? Eso sí. Eso sí lo sabemos. ¿Sí? Estos dos significan hay. Hay del verbo haber, no hay de que me duele. Hay del verbo haber. Solo que el there is es para singular y el there are es para plural. ¿Estamos bien hasta aquí? Uh-huh. Yes. Este. El there is singular, there are plural. Singular. Singular en plural. Ambos significan hay, de haber, de existir, right? Ahora bien. Hay una diferencia entre los affirmative sentences y negative sentences. Ya vamos a ver de qué se trata. Ok, ahorita necesito que focus on this. Esta, el primero, el que estoy poniendo un chequecito aquí. There's a bed in the bedroom. Podemos hacer algo así. Déjenme ver si pongo esto acá. Ajá. voy a explicar el there is primero. There is, ¿verdad? Podemos decir, cuando por ejemplo there is, podemos usar varias cosas. Déjenme ver, este vamos a poner acá. Vale, aquí. Y vamos a poner primero, ajá. Sí, aquí, ahorita solo voy a hacer esto. Por una razón. Vale. Si yo ocupo there is, puedo, en afirmativo, usted ahorita en la primera sentence, ¿ok? No me pasaba ninguna de los dos. Usted ve que está un a y un an, o un an, ¿verdad? En este caso es un a. Esto, la palabra, la letra a, no es una vocal normal. En este caso, está haciendo la función de un determinante o un artículo. Significa un o una. Si, por ejemplo, la palabra que va después de an, que en este caso estoy hablando de bed, ¿verdad? Esta palabra, bed, ¿verdad que con qué letra empieza? ¿Con vocal o consonante? ¿With consonant o with vowel? Consonante. Consonant, exacto. Por lo tanto, voy a usar el determinante a. Entonces, estoy diciendo, hay una cama en el cuarto o dormitorio. Por eso es que estoy utilizando a. Pero, por ejemplo, si yo ocuparía an, con una, tendría que ser, obviamente, para una palabra que empiece con an. Puede ser relacionado al dormitorio o puede relacionarse con otra cosa. Va, por ejemplo, hagamos de cuenta en clase que estamos hablando de animales. Si yo digo, hay un pájaro en mi cuarto. There is a bird in my room. ¿Sí? Miren, el bird empieza con B, entonces ¿cuál sería el determinante que voy a ocupar? Ah, muy bien. There are. Ajá, exacto. Vaya, vamos a ver aquí. There, no, there is. Mire, there no, is there a, is. There is a bird in my room. ¿Sí? Hay un pajarito en mi cuarto. Pero digamos que la palabra empieza con una vocal, una vowel. En este caso, no hay un pajarito. De casualidad, mi cuarto es así como, ¿cómo te puedo decir? Como una gran cancha de fútbol, ¿verdad? Es enorme. Vamos a usar la imaginación. Y en vez del pajarito, tengo un elefante adentro. Entonces usted dice, there is an elephant, right? An elephant in my room. ¿Sí? ¿Por qué ocupé an? Porque ¿con qué empieza la letra de la palabra? Con una vocal. Exactamente, empieza con una vocal, ¿me entiende? Entonces, pues esto, ahorita estoy explicando la primera que es afirmativa. There is a bed in the bedroom. There is an elephant in my bedroom, por ejemplo. O sea, a o an va a depender. A es para palabras que empiezan con consonante, en and es para palabras que empiezan con vowels, con vocales. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. So far so good. Yes. ¿Hasta ahorita bien? Va. Questions, preguntas, ¿no? Ok, cool. Ahora bien, aquí hay algo que yo sé que les ha dado dolor de cabeza y es precisamente mis queridos compañeros de la forma negativa, ¿verdad? Que serían estos dos individuos, déjenme ver. Estos dos individuos, ¿verdad que sí? Va. Yo sé que Mr. Herson se la estará preguntando, what's the difference? No te preocupes, Herson. Yo ahí sí usé la espada del augurio para ver más allá de lo evidente y tratar de entrar en tu mente. Así que no te preocupes. Va. Fíjense que ambas, si ustedes se fijan, ambas son negativas. Ambas. There's no and there isn't. Ambas son negativas. Ambas prácticamente significan no hay. Las dos. Ah, bueno. La diferencia es que cuando usted dice, hay dos diferencias bastante importantes, pero que relativamente son, ¿cómo te puedo decir? Diferencias muy sutiles. pero te las voy a mencionar. Por ejemplo, esta, la primera, la que estoy enumerando ahorita en la negativa, there's no sofa in the bathroom. Eso significa que no hay, pero nada de sofá en la cama, en el cuarto, perdón, no hay nadita, no hay ni una existencia. Ahora bien, la otra significa que no hay una mesa en la cocina. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan, ambos lo pueden usar para nombres contables o incontables. Son sofa y table. ¿Por qué? Porque yo el sofá lo puedo contar. La mesa también la puedo contar. Pero en este caso, si yo utilizo la palabrita no, ya esto me lo está haciendo negativo, la oración. Entonces, yo voy a tener que usar el there's en forma positiva. Aquí. ¿Por qué? Porque si yo digo there is en no, estoy negando dos veces. Y en inglés no puede haber doble negación. Si usted va a utilizar la partícula no, usted me tiene que utilizar el is en su forma positiva. There's no sofa in the bathroom. Ahora bien, si usted me utiliza el isn't, es la contracción de como dijéramos is not, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O no? Yes. Vale. Yes. Entonces, si usted me utiliza isn't, aquí, déjame ver acá, aquí está. Ajá. Aquí, después del isn't, usted me va a tener que agregar varias cosas. Si usted quiere decir no hay una mesa en la kitchen, es cocina, me va a decir ah. Si usted me dice que no hay ninguna, usted puede utilizar varias. Usted me va a poder utilizar. Vamos a ver acá. There isn't. Oops. A ver. Ajá. Sí, there isn't a. Ta. Usted puede también utilizar. There isn't some. Ta. Some, si son algunas. Y usted me puede utilizar también. Vamos a poner más espacio. There isn't any. Si por lo tanto no hay ninguna. Ahora bien, el some se puede usar tanto con contables como incontables. El any y también lo mismo. ¿Sí? Si usted dice no hay algunas y en la otra es no hay ninguna. Entonces después del isn't, usted me va a tener que usar, depende de lo que usted quiera decir, a, some o any. Cualquiera de los tres y después va el complemento de la oración. ¿Estamos bien hasta ahí? Vale. Eso quiero que lo vean muy, muy claro porque es bien importante. Ahora bien, ¿se acuerdan que tenemos que ver cuáles son contables o incontables? Porque eso va a ser muy importante. ¿Ustedes ya vieron eso el ciclo pasado o el módulo pasado? ¿Ya lo vieron? ¿Contables? No, ¿contables? ¿No? Countable and uncountable nouns. Muy bien. Una manera de saber si un noun es un countable o no, es agregarle la S. Eso es bien importante. Si usted el noun, el nombre, ya sea de animal, de lapicero, de carro, etcétera, usted lo puede pluralizar. Eso va a ser una gran ayuda para saber si ese item es contable o incontable. Por ejemplo, puedo decir pen y puedo decir pens. Lapicero y lapiceros. ¿Se puede decir pen and pens? ¿Se puede? Yes. Sí. Yes. Puedo decir car y cars. Yes. Ajá, muy bien. Puedo decir sugars y sugars. Yes. Yes. Oh, yes. No. No. Yo no puedo decir azúcar y azúcares. Oh. No, ¿verdad? Por ejemplo, la azúcar, la sal, la leche, son cosas que no podemos contar individualmente. Ahora sí puedo contar así como la doña Florinda con el don Ramón, ¿verdad? Uno, profesor Girafales es la cosa. ¿Se acuerda? Una tacita de azúcar, por favor. Si el noun está, por ejemplo, el azúcar, ponele, está dentro de un recipiente, eso sí lo puedo contar. Una taza de azúcar, una cucharada de azúcar, etcétera. O la leche, por ejemplo. Ajá, exacto. Si la leche está en una botella, yo puedo contar las botellas. Pero en sí la leche no se puede contar, el azúcar tampoco, el café tampoco, la arena tampoco. Exactamente. Entonces, cuando tú lo usas como unidades de medida, ahí se vuelven countable nouns, ¿sí? Pero por sí solas, no. Pero no te preocupes. Yo les voy a mandar una información que les va a ayudar mucho a ver los countable and uncountable nouns, que eso les va a servir para después. Así que no se me preocupen, ¿les parece? Solamente para sondear ahí si tenían alguna idea de que eran countable and uncountable nouns, porque les va a servir muchísimo. Ahora bien, ahorita con el is, el isn't y el there's no. ¿Estamos bien? So far so good. ¿Estamos bien? Easy peasy quizy. En teoría, sí. Piece of cake. Vale, démosle pues. Yes. Miren que les acabo de decir dos idioms. Easy peasy quizy y piece of cake. Que ambos significan lo mismo. Muy bien. Ahora démosle hoy con el are. Otro que estamos viendo. Chivísimo. Miren una cosa. Teacher. Dígame, señorita. Solo una consulta. ¿Cómo escribe eso? El easy peasy quizy. Ah, no, ese no te lo voy a poner. Easy peasy quizy. Ya te lo voy a mandar, no te preocupes. Es un idioma que nosotros tenemos. ¿Cómo te puedo decir? Es como para decir fácil. Como piece of cake, que es un pedazo de pastel, por ejemplo, si lo querés decir de manera literal. Pero significa está fácil. Ah, eso es como comerse un pastel, ¿verdad? Solo haces y ya. Entonces, es como similar. Otro que tenemos, pero eso no es idioms. Es uno que salió en un video de Justin Bieber. No sé si se acuerdan que decía "Ini mini mani mo". "Ini mini mani mo lover". Remember that? ¿Se acuerdan esa canción? ¿No la oído? No. Sí, ya me acordé. Ah, ¿verdad, Irmita? Yo no soy de esta generación, pero tengo que andar en onda. Así que, o sea, en onda en el sentido de que tengo que andar en la jugada. No es que ando en onda, no es que ando en modo avión. No. Muy bien. Entonces, eso prácticamente no significa nada, pero si lo queremos trasladar al español, significaría lo que te dan en el kinder, de Tim Marín de Dopingüe, ini mini mani mo. Y eso te lo enseñan en la escuela, ¿sí? Entonces, cuando oyes ini mini mani mo, significa de Tim Marín de Dopingüe, cucaramacara, tigre fue, ¿sí? Interesante, sí. ¿Verdad? Ya ven que aprenden cosas nuevas. Yo les dije. Muy bien. Son como bichos, entonces. Exacto. Ajá, cabal, Henry. Something like that. Exacto. Muy bien. Como dichos, si tú quieres decirlo. Muy bien. Vamos ahorita con el R, ¿les parece? Ya después te voy a escribir easy peasy quizy. Muy bien. Bien, vamos ahorita con el R, que sería, chiquillos, esta parte. Sí. Si ustedes se fijan, yo no pasé kindergarten, porque a mí nunca me salen bien los cuadros. Así que vamos a hacer algo para decir. Vamos a hacer así. Sí. Muy bien. Eres excelente, teacher. Muy bien. Vale, perfecto. Aquí, si ustedes se fijan, ¿se acuerdan que les dije que sound se puede ocupar con countable y uncountable nouns? Miren, por eso les estaba diciendo yo esto. Miren una cosa. A ver. Ajá. Vaya, la primera. Esta es afirmativa, con plural. Miren, are sabemos que es para plural. ¿Por qué? Porque, ¿cuántas sillas estoy hablando yo? ¿De una o de varias? Varias. De varias. De varias. Ahora bien, vean qué es lo que yo les decía yo de countable and uncountable nouns. Miren, yo puedo decir share y puedo decir shares, ¿verdad que sí? Puedo decir silla y sillas, ¿verdad que sí? Sí. Vaya. Entonces, este es un countable noun, miren, porque yo lo puedo pluralizar. Aquí está la S, miren. Entonces, si yo digo, hay algunas sillas en la cocina, there are some chairs in the kitchen. Mira, esa está fácil, ¿verdad? Porque esa es afirmativa. Pues sí. Sí, y fíjense que estos dos últimos there are no y there aren't any. Prácticamente son la misma explicación que el is. Exactamente lo mismo. Ambas significan que no hay. La diferencia es que si tú pones, si utilizas no, vas a utilizar el positive and are, ¿sí? Ah, y mira algo bien importante. Antes que se me olvide. Mira, prácticamente es lo mismo, pero ves una cosa que yo quiero que te fijes acá. Que, déjame ver aquí, este sí. El there's no, este sí yo lo puedo contractar, pero aquí en there are, yo no puedo contractar el there are. Tiene que ser así como está. There are no. Yo no puedo decir esto. No puedo escribirlo así. Espérense. Eso no está bien. Así nunca me lo vayan a hacer. Tiene que ser completo. Tiene que ser así, mira. There are no. Ups. ¿Sí? Eso es bien importante que lo sepas. Nunca se puede contractar en su forma positiva. Ahora bien, en su forma negativa, ¿sí? Porque mira, there aren't any chairs in the living room. Pues sí, ves, prácticamente esto es lo mismo que yo les expliqué en singular. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿O no? Yes. ¿Seguros? Porque yes. Ya vamos a practicar. Pregunta. Dígame, ¿quién es? José Eduardo. Don José Eduardo, dígame. No sé si he entendido mal, pero there's no. Y there is en negativo y singular. Y there are no. Y there aren't any. O sea, separados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo puedo escoger entre cualquiera negativo y singular de esos dos. Sí. O sea, no es que uno para una cosa y otro para otra. Puedo ocuparlo independientemente, solo escribiéndolo correctamente, por supuesto. Exactamente. Y otra cosa, que más formal there's no. Es más formal. Usted puede usar los dos, pero there's no es más formal que there isn't a. Igual que there are no, there aren't any. Exacto. Solo lo que usted tiene que fijarse, y yo algo que sí les voy a recomendar bastante, es que para saber si es there is, there are, no, isn't, aren't, are no, is no, etc. Algo que yo siempre recomiendo a los chicos es que usted lea detenidamente la oración y siempre lo primero que haga es ver cuál es el sujeto de que se está hablando. Ya usted identifica el sujeto, you can move forward. ¿Sí? Eso es bien importante, que usted sepa de qué está hablando. ¿Les parece si hacemos un ejercicio de writing? ¿Sí? ¿Les parece? Yes. Vaya, ayúdenme pues. Vean una cosa. Necesito, quiero ver, les voy a poner algo más grande. Creo que les tengo que poner más grande para que puedan verlo mejor. A ver. Ok, perfecto. Vaya. Ok, miren acá la picture. The picture here. Tenemos el primer cuadro que creen que es, ¿qué clase de parte de la casa es? Bedroom. El bedroom, muy bien, muy bien. Y la que está aquí al otro lado, ¿esta? The kitchen. The kitchen. Y aquí probablemente, ¿dónde está el televisor? Living room. Living room, very good. Vamos a ver, vamos a poder recapitular un poco las partes o los muebles que uno puede encontrar en la casa. Por ejemplo, ¿cómo se dice, how do you say in English, espejo? Mirror. Mirror. ¿Cómo se dice guardarropa? Closet. Closet. Ajá. ¿Cómo se dice cama? Bed. Bed. ¿Cómo se dice almohada? Pillow. Pillow. Muy bien. ¿Cómo se dice? Bueno, ese es floor, ¿verdad? Entonces, ajá. Pero si aquí hubiera una alfombra, ¿cómo se dice? Rug. Rug. Ajá. Es R-U-G. Ok, very good. ¿Cómo se dice puerta? Door. Door. Muy bien, muy bien. Vaya, hoy vamos a la parte de aquí. ¿Cómo se dice ventana? How do you say ventana in English? Window. Window. Ok, ¿cómo se dice aquí ¿cómo es que se llama esto en español? A la cena. A la cena, gracias. Gracias. ¿Cómo se diría? Eso es un cabinet. Cabinet. Ajá. Ajá. ¿Cómo se dice cocina? Kitchen. Pero cocina no, estufa. Stove. Very good. Muy bien. ¿Cómo se dice horno? Pero no horno de microondas, sino que horno de la cocina. Microwave. Ah, ese es microondas. Microwave, sí. Microondas. Muy bien, pero solo el hornito. Oven. Oven. Very good, oven. Very good. Oven. Muy bien. ¿Cómo se dice sillas? Chairs. Chairs. Muy bien. ¿Cómo se dice ventana? Window. ¿Cómo se dice lámpara? Lamp. ¿Cómo se dice cuadros, no? Pictures. Pictures. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se dice donde guardamos los libros? Librera. Librera. No me diga library porque no. Bookcase. Exacto, bookcase. Very good. Bookcase. ¿Cómo se dice televisor? Televisión. ¿Y cómo se dice mesa? Table. Hay algo que no mencionamos. ¿Qué fue lo que no mencionaron? No, pues aquí no hay refrigerador. Sí, no hay o no hay. No. Uh-huh. Entonces. El lavatrastos. Lavaplatos. Lavaplatos. ¿Cómo se dice? Dishwasher. Dishwasher. Very good, very good. The switch. El switch. Ajá. Switch. Ajá. Pero seguro que esto es un lavaplatos. No. Ese se llama... Ese es un fregadero, ¿no? Fregadero, sí, un fregadero. ¿Así se dice aquí? Lavatrastos. Lavatrastos. Bueno, fregadero en inglés es sink. S-I-N-K, sink. Ajá. Sink. Ajá. S de Samuel, S for Samuel, I for Indigo. Acuérdense, military alphabet. N for November and K for Kilo. Zinc. Muy bien. Vaya, hoy ayúdenme a completar la información. Vaya, antes de saber si el there is, there's no, como sea, ¿se acuerdan que lo que les dije que tenemos que identificar primero? El sujeto. El sujeto. Entonces, la primero no, porque aquí estamos. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿cuál es el sujeto en la segunda? Chairs. Chairs. Vaya, chairs. Que son sillas. Vaya, ve aquí. Estamos aquí porque estamos hablando de la kitchen, ¿verdad? Entonces, vaya, aquí no quiero decir cuántas sillas, solo quiero decir que hay algunas sillas. ¿Cuál voy a usar? There are o there is. There are. Y si quiero decir que hay algunas, Some, porque any es ninguna. Y acuérdate que se ocupa con el negativo de are. Muy bien. Vaya. Perfecto, muy bien. Vaya, hoy vámonos al otro. Muy bien. Hoy dígame mire. TV in the living room. ¿Cuántos TVs hay? ¿Es singular o plural? Singular. Ajá, muy bien. Sí, ¿y cuántos hay? Uno, ¿verdad? Uno. Ajá, entonces, ¿qué digo? Ah, there is o there are? There is. Y si yo digo que hay un televisor. There is. There is. ¿Por qué hay no han? Porque es consonante. Porque es consonante, muy bien. There is a. Y porque estoy hablando que solamente es uno, ¿verdad? Singular. Muy bien. Ahora bien, fíjense que algo bien interesante. Aquí viene ya lo negativo, miren. Refrigerator o refrigerator. Es refrigerador, ¿verdad? Yes. ¿Habrá algún refrigerador por ahí? No. ¿Y es singular o plural? Singular. Entonces, si yo digo there is no, o puedo decir there is an a. ¿Cuál de los dos quieren usar? There is no. Okay, there is no refrigerator. Muy bien. Y si yo podría decir there isn't no refrigerator, ¿se puede hacer así? No. ¿Por qué no? Porque no pueden haber dos negativos. Exactly. Very good. Muy bien. Ahora vamos al número 5. Rugs, ¿se recuerdan? Esta es alfombra, ¿ve? Esta es la palabra alfombra, rugs. Esa palabra es alfombras. ¿Habrá alfombras por aquí? No. I'm sorry, no entendí la 4, no, lo último que dijo, de la 4. ¿Qué fue lo último que dije? Que no pueden haber dos negativos. No pueden haber dos negativos. Tú no puedes decir there isn't no, porque estás diciendo no hay, no hay. Y sobre la A o AN ahí no aplica. There is no refrigerator. No, porque nada más. No, esa es otra cosa que qué bueno que lo hayas preguntado. Cuando yo utilizo no, no hay nada después. Okay. No hay ningún determinante, no puedes poner a, son, no hay un refrigerador, no puedo decir. Si quieres decir, usted dices no hay un refrigerador, eso es lo que estás diciendo aquí, ajá, en la 4. Exacto. Pero si tú quieres decir no hay un refrigerador, ahí sí va a decir there is an a refrigerator. Ahí sí. Puedes usar a, some y any dependiendo en las palabras. Countable o no countable. ¿O sí? Ya. Va, chivísimo. Thank you. You're welcome. All rocks son alfombras. Estoy hablando de una o dos. Muchos. Varias, no. Sería are or is. Are. Ajá, pero si te fijas, ¿hay o no hay? No hay ninguna. No hay. Entonces, ¿qué le parece si no hay ninguna? ¿Verdad? Dijiste. Hoy vamos a usar este, mira. There aren't any. Any rocks on the floor. Ahí sí que de plano no hay ni una ni aunque le veas con lupa, no hay. Muy bien. Ahora bien, vamos a la 6. Curtains on the windows. Cortinas en las ventanas. ¿Hay o no hay? No hay. Una o dos. O varias. No. Varias. Entonces si yo digo there are no curtains on the windows. ¿Ves la diferencia? Yes. Ajá, ahora bien, mire, vámonos al dormitorio. ¿Qué está ahí? Mirror, ¿qué es mirror? Dijimos espejo. ¿Cuántos espejos hay? Bueno, primero tenemos que ver, ¿hay o no hay? Yes. ¿Cuántos hay? Uno. Entonces yo digo, hay un espejo en el dormitorio, ¿cuál sería? There is a. Ajá. ¿Por qué a? Otra vez. Consonante. Porque es consonante. Very good. Eso es bien importante. Muy bien. Y el último. Books in the bookcase. Libros en el donde pues, se ponen usted los libros, ¿verdad? En la librera, por decir así. ¿Cuántos libros son? Varios, ¿verdad? Sería are, or aren't, or are no. Puede ser there are no también, porque cuando se dice there are no, primero es más como te podía decir, más polite, más educado, y de plano ahí si no hay nada, ni uno. ¿Sí? Muy bien, ¿estamos bien hasta aquí? Dígame. Y es más, perdón que venía manejando, pero es más usado el there are no al there aren't. Sí, es más usado. Es más usado, definitivamente. Sobre todo en el speaking. Por eso es que yo les doy las dos diferencias. Muy bien. Primera vez le voy a decir que lo había escuchado. Hola, Jansi, que bueno, estás en casa. Sí, en casa. Fíjate que practica, si ustedes se fijan, el there's no y el there isn't any or some or a, o sea, prácticamente la diferencia es mínima. Sí. Ustedes se fijan, es mínima. Más que todo tiene que ver no solamente con cómo construye la oración usted, pero a la vez se podría decir que los dos significan no hay. La diferencia es que, por ejemplo, there's no, si usted dice, usted como que echó un vistazo, le dice, mira, hay asientos allí enfrente, dice, there's no, dice uno, no hay, ajá, pero si usted dice, there isn't any, de plano, ahí es que ni siquiera un zancudo cabe, ¿entiende? Esa es la slightly difference, que de plano ahí, ya vi, y no hay nada, there isn't any, ¿o sí? ¿Ven la diferencia? Sí, es una diferencia bien mínima, pero ambos significan no hay. ¿Estamos bien hasta ahí? Jonathan, José, Daniel, Ruth, Andreita, Jansi, Carlitos, Sefi, Herson, María. ¿Estamos bien hasta ahí? So far, so good. Yes. So good. Además, les vale. Porque, Stephanie dice, sí, perfecto, como yo digo, perfecto. Muy bien. Ajá, tenemos 10 minutos ahorita. Entonces, ahorita yo creo que van a poder hacer un poquito mejor el ejercicio de la plataforma, ¿sí? Algo que quiero que tengan mucho cuidado es en los espacios, en las mayúsculas. Sí, usted tiene que empezar la oración si va con mayúscula, pero si usted es there is o el there's no, lo que sea, lo tiene que poner en medio de la oración, ahí sí no va con mayúscula. Solo fíjense en eso. Y otra cosa, aparte de las puntuaciones y todo, fíjense el apóstrofe que ocupan. ¿Por qué? Porque en el teclado pueden haber dos apóstrofes. Uno que es como una gotita para abajo, que es como un palito chiquito para abajo, y otra apóstrofe que es como una comita. ¿Se han fijado? Yes. Entonces, si usted pone, usted dice, chispas, pero si todo me salió súper bien, ¿y aquí qué pasó? Si usted pone ese apóstrofe que es como una rayita para abajo, la va a salir mala. Tiene que ser el apóstrofe que va como una comita, ¿sí? Porque si no, todo lo puede tener bien, pero si eso no lo pone bien, está frito. ¿Hoy sí? Yo pongo las comitas. Fíjense que hasta eso. Porque la otra comita o la otra guioncito nosotros lo utilizamos en francés, pero no en inglés. En inglés es otro tipo de comas. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿O apóstrofe? Yes. Perfecto. Yes. Ah, ok. Al 39. Vamos a ver. ¿En serio? Al 39. Déjame ver. Bueno, a mí no me sale, porque el video, eso sería como el desktop. Pero está bien. Gracias, Oscarito. Muy bien. ¿Se recuerdan, chicos, que yo les dije que íbamos a jugar? ¿Se recuerdan? Sí, me voy a meter. Vaya, yo espero que tengan dos dispositivos. Si no lo tienen, no se preocupen. That's okay, ¿sí? Pero yo espero que sí lo tengan. Este juego se llama Kahoot. Y ahorita lo que voy a hacer es por medio de Inter. ¿Quién se salió del grupo? Vamos a ver. Vaya. Ahorita les voy a mandar la website. Por WhatsApp. ¿La tienen? No. Por WhatsApp se la acabo de mandar. Cuando lo tengan, me avisan. I get it. Vaya. Ok. Okay, yo sé que ahorita les está preguntando por el PIN number, ¿verdad? Ah. Y yes. le está preguntando también por un nickname. Un nickname, chicos, es como su nombre de pila. Si usted quiere ponerse Pikachu, Goku, Alicia en el País de las Maravillas, no importa. No. Puede ponerse cualquier nombre, está bien así. A mí me pide un pin. Sí, ya se lo voy a dar, no se preocupe. En eso estoy ahorita. Ya lo voy a ver. Dígame. Y es solo en el otro dispositivo. Espérame, ahorita voy. ¿Me decía, disculpe? El pin, teacher. Lo abrimos en el otro dispositivo. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque en mi pantalla cuando yo se los comparta van a ver las preguntas y las respuestas. Pero en su dispositivo diferente, usted solo va a ver los colores y tiene que darle clic al color que usted crea que es lo correcto de acuerdo a la información que vea en mi pantalla. ¿Sí? Ok. Vale, ahora ya les voy a dar el pin. Take it easy, como digo yo. Hold your horses. Tengan los caballos. Otro idioma. Muy bien. Déjenme ver. Take it easy, yes. Muy bien. Vaya, ya les voy a dar el pin. Se lo voy a dictar, así que yo espero que se acuerden de los nombres, ¿verdad? O de los números. Vaya, espérense. Vaya, los números. El pin number is 4, 7, 7, 2, 5, 9, 6. Una vez más. 4, 7, 7, 2, 5, 9, 6. Yo se los digo rápido. 4, 7, 7, 2, 5, 9, 6. Tengo a Tefi, Esmeralda, Oscarito, Jansi, Victor, Carlitos, Gaby, Stranger, que a saber quién es Stranger. Supongo que es Herson, I don't know. Henry. Creo DJ, que ahí la puse. Baudison. Please, repeat. 477-2596. Teacher, yo no pude porque es que tengo súper mala la señal. No, no te preocupes, Reinita. Está bueno, está bien. Si no puedes, tal vez puedes la otra vez, pero sí, como voy a compartir mi pantalla, te vas a fijar en cómo va a ser el juego para que participes okay. La otra vez. Tú tranqui, no te preocupes. Okay. A ver, ¿a quién más tengo yo por aquí? Ya les aviso. Tengo a 16. Me faltan. Who else is missing? 27. Who else is missing? 477. Ay, qué barbaridad. 256 dijo, ¿ah? 477-2596. Ah, 96. Qué barbaridad. Están mal en dictation. No, no, te estoy molestando, Eduardito. No hay problema. Pero sí, vamos a ser bastante dictados otra vez, ¿eh? Ah, ya estamos bien. Vamos a ver quién más me falta por aquí. Tengo 19. I'm still missing. Aparte de Reinita, que sé que no va a poder entrar. Dani, ajá, me faltan 6. Still missing, no, serían 5 por Reinita. ¿Quién más no puede entrar? A ver, Moy, aquí estás. Ah, sí, Moy, aquí está. Tengo a Adi, Edu, Oscarito, Ili, Moy, Ludociel, Elena Flores, Iris, Carlos William, Mary, Tefi, Esmeralda, Victor, Jansi, Carlos, Stranger, Gaby, Henry, and J.D. Baldison. ¿Nadie más? ¿Nobody else? ¿Nadie más? ¿Sí? ¿Empezamos? Ok. Vaya, si estás manejando está bien, no hay problema. Very good. Ok, ready to rock and roll? Démosle pues. Miren, aquí está, ¿ve? Vamos a jugar. Chicos, les digo, lean rápido, porque tenemos tiempo para hacerlo, cada pregunta. Lean rápido y por favor lean bien la pregunta y las opciones, porque yo soy truquera y pues, se puede faltar, puedo quitar una letra, no poner capital, se me fue una coma, un punto a propósito. Entonces, lean. Esas son mis recomendaciones. ¿Ready? Démosle pues. Ready. Ah, no. ¿Are you guys ready? I'm ready. Yes. Are you sure? Yes. Ready? Okay, yes. That's the spirit that I need. Come on, energy. All right, let's move on. W and just no questions with B. Eso ya lo vimos. Es un recap. Quiz. Vea el correct answer. How do you spell your last name? Vea, usted tiene que darle clic a su dispositivo. En el mío solo va a ver las respuestas. Solo 8, qué bárbaros. Ajá, ¿por qué es el 5, chicos? Bueno, cuando usted esté spelling o deletreando su apellido escrito, todas las letras van a ser con mayúscula y cada letra usted le tiene que poner un guioncito y el puntito al final de la oración. Si no lo sabe, now you know. Vamos a ver. ¿Quién contestó primero? Victor, my man Victor, good job. Edu y Iris, vaya, quítenle a Victor pues, bánquelo del primer puesto. Ok, let's move on, ¿verdadero o falso? In a just no question, the intonation goes down. En la pregunta sí o no, ¿la entonación va para arriba o para abajo? Lo he repetido 5,000 veces. Haga la pregunta otra vez, por favor. No, déjale, véala mi pantalla. Falso. En las preguntas de sí o no, la entonación va para arriba. Never forget that. Nunca se les olvide. Démosle. Víctor, muy bien. Carlos William, ya van en tercer lugar. Congratulations. Démosle, pues. ¿Verdadero o falso? In a WH question, the intonation goes down. La entonación va para abajo en las preguntas de WH, ¿sí o no? Esa me la tienen que sacar buena, chicos. Sí. No den la respuesta. Ajá. Muy bien, excelente. Va, Edu, bárbaro. Salud, Víctor. Ya ve, teacher, me equivoqué. No se preocupe. Quiz. Vaya, miren la pregunta. Is your teacher from Canada? Vean las posibles respuestas. En mi pantalla. Vean la coma, el punto, etcétera. Ajá. ¿Por qué la roja y no la amarilla? Te falta por el punto. Exacto, por el punto, correcto. Muy bien. Mary, Bárbara. Salud, Víctor. Excellent. Quiz. Complete these questions. Complete esta pregunta y choose the correct WH question. Mire la pregunta. They from... Y la respuesta es, they're from Vancouver, Canadá. Sería, when is they from? Where are they from? None. Muy bien, where are they from? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dónde son, ¿verdad? Muy bien, no te preocupes, Dani, si no la hiciste, don't worry, don't worry. La otra vez la harás mejor, tranqui. Víctor, te están sacando y Mary todavía sigue invicta. ¿Verdadero o falso? Miren, en la oración she's my classmate, apóstrofe S es la contracción del verbo to be is. ¿Sí o no? Sí, azul, no, rojo. ¿Cómo me dicen que no, niños? ¡Qué bárbaros! Sí, es correcto. Víctor, salud. Pero todavía es tiempo. Choose the correct list order of possessive adjectives for the following pronouns. Los pronombres posesivos o adjetivos posesivos, perdón, para los siguientes pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cuáles son? Tienen 4 posibles respuestas. Uh-huh. Correcto. No la pude contestar. No se preocupe. El tercer lugar va para Edu. Muy bien, Edu. El segundo lugar va para Ili. And the first place goes to Mary. Good job. Muy bien, muy bien. ¿Le gustó? Yes. Una vez más. Eso va a ser para tomorrow. Muy bien. Ven que mis preguntas son bien tricky. No son tan fáciles. Está bastante bueno. Lástima que yo me equivoqué porque no me aparece la pregunta. Yo con razón pidió. Yo le puedo dejar ahorita. Oh, don't worry, Henry. Tengo más. Depende de los temas. Entonces, ya tal vez al final de esta semana volvemos a jugar otro. ¿Les parece? Hay que estudiar más, ¿va? Hay que estudiar más. Tienen que estudiar más. Esos juegos nosotros no los podemos tener. No, Reinita. Porque esos juegos son creados por los teachers. Para los teachers. Para aprender. No, te puedo dar otra información de otros links, de otros juegos. Nada más para terminar la clase. Y ahorita si quiero la puedo dejar yo, ¿ya? ¿Y cómo fue? Ah, Carlito, yo me está hablando a mí, a dónde me voy a dejar, dije, bueno, ok. No se preocupe, no, le voy a mandar otro tipo de juegos que usted puede practicar, ¿sí? Dígame, Oscarito. Ah, pero uno de nosotros, por ejemplo, se puede poner de maestro y hacer el Kahoot para practicar entre el grupo. No necesariamente. Exacto. No se puede. Sí, se puede, tal vez. No, solo los teachers podemos hacer eso. Porque te pide algo especial. Digamos que somos teacher. Sí, mamá. ¿Algún teacher por ahí? No, no crean. Son truqueros, pero no. Solo, en serio, solo los teachers porque se crea desde cero. No hay hechos, uno los crea. Entonces, y tiene que poner otras cosas más, así que no los va a dejar. Pero les voy a poner más práctica de eso y a la vez les voy a mandar otros links de algo que ustedes sí pueden hacer para practicar, ¿le parece? Thank you, teacher. You're welcome. Solo quedéme en esta semana porque estoy chequeando otros chicos ahorita, pero nomás I able to, se los puedo dar. Ok, guys, miren, ya terminamos. Qué fácil, qué rápido, ¿verdad? Ok, guys. So, hugs and kisses. Have an amazing night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.